uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático, con el propósito de volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público, con las consecuencias que todos conocemos. Yo creo que el fiscal está bien equivocado, ¿eh? Uh-huh. Él debería ser el primero, ¿no?, en tratar de modificar su propia ley orgánica para que tengan la posibilidad de reorganizarse. Sí considero particularmente que hay que tomar acciones para que el trabajo del Ministerio Público sea transparente, no sea politizado. El fiscal debe colaborar con la justicia. Él debe decir quien nada debe, nada teme. Y cuando el Ministerio Público interviene, ¿no?, a los sistemas de gobierno, nosotros no decimos nada, que nos investiguen. No entiendo por qué el fiscal o cualquier persona se sienta herido, maltratado por un tema de investigación. Si te refieres a eso, no, que hay que reformar. Personalmente no creo que eso sea dable. Es cierto, es que hay que hacer una reforma de justicia, ¿no? Eso está claro. Y no lo decimos solamente los congresistas, ¿no? Es un clamor. Me parece necesario declararlo en emergencia y reorganizarlo. Toda reorganización del sistema judicial o del Ministerio Público tendría que darse con todas las instituciones que están involucradas, incluido el Ejecutivo. El Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, probablemente instituciones del extranjero, que veedores que vean que las cosas se hagan de manera correcta. Con una medida de esta naturaleza, lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo. Y con ello, también de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales. Lavallato, cuellos blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción en el poder. Y además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de fiscales, de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otras. Bueno, le diré que ese es un proyecto que se ha filtrado. O sea, ese es un proyecto que estamos trabajando en la bancada, aún no ha sido aprobado. Ajá. Estamos discutiéndolo y no es la versión final. Pero alguien lo ha filtrado. No sabemos quién lo ha hecho ni con qué intención. El público no puede quedarse como está. Se necesita intervenir. Y la mejor manera de hacerlo es empleando las leyes que tenemos a nuestro alcance. El fiscal de la Nación a cargo, Zoraida Ábalos, también declaró en emergencia el Ministerio Público y vemos en todo caso en la práctica que hoy, al 2024, nada ha cambiado. La reforma tiene que ser bien hecha y bien aplicada y sobre todo basándose en las personas adecuadas. Este es un tema de personas, no de organización como se entiende. La organización está estructurada de una manera adecuada. Las personas que la operan están fallando. Exigimos que se respete nuestra institución y que sean los órganos competentes legalmente los que investigan los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos. Invoco a la ciudadanía a mantenerse alerta ante esta situación y reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguno.